La desolación de las tinieblas. Capítulo 31. Un nuevo comienzo. Pasaron los meses, Ambra presentó una enfermedad de aparente origen desconocido, su cuerpo empezaba a desangrarse por dentro, era como si dentro de sí hubiera cientos de cortes, las hemorragias eran tales, que terminó ahogándose con su propia sangre. Ambra murió unos días después, Sgarok intentó ayudarla, pero sus medicinas solo la mantenían viva, mas no la hacía mejorar, al final fue ella quien negó el tratamiento y pidió que Raven terminara con su dolor, ella ya no resistía más la tortura, quería una muerte rápida, ella murió, pero sin antes dejar a Eowyn como la encargada de sus hijos al ser la yegua en la que ella más confiaba. El único que sabía de que había muerto Ambra era Sgarok, luego de la autopsia, encontró. Ella murió por un efecto lento a la flor Black Beauty, una flor negra y altamente venenosa, lo que no entendía Sgarok es donde ella se expuso a dicha flor, esa flor no existía en este planeta, y es muy rara en Equestria, en eso recordó a Salazar, el de niño se alimentó de dicha flor junto con Melkor, el asimilador de su sistema terminó absorbiendo la flor, convirtiendo su sangre en un potente ácido y veneno, él como Ambran se expuso al veneno, ella se expuso de la misma forma que quedó embarazada por sus gemelos. El por qué tardó tanto en hacerle efecto es porque su exposición fue muy mínima, por eso duró tanto en presentar síntomas, ella estaba condenada a morir desde la primera vez que tuvo sexo con Salazar. Sgarok decidió no mencionar de que murió, no sabrían cómo se lo tomarían los demás. La muerte de Ambra fue otro golpe duro, nadie se lo esperaba, y Eowyn se convirtió en la tutora de los hijos de Ambra. Luego de que pasara un par de meses con Flutersi y su hijo, Sgarok se llevó a Melkor al planeta de la antigua y decadente Equestria para la reconstrucción del planeta, pero antes, Melkor tenía algo que hacer, él se llevó el féretro de piedra donde tenía a su madre, Melkor escogió un sitio donde antes yacía un bosque marchito y en medio había un lago inmenso, Melkor creó una isla en ese lago y en este construyó una pequeña cripta en donde colocó el féretro de su madre, esperando que este sea su sitio de descanso eterno. Cuando salió de la cripta, hecha con puerta roca tallada, Melkor tomó su fase 3 de Splinter, hizo brillar su casco y golpeó fuertemente el suelo, una onda de energía azul cubrió la isla provocando que los árboles y flores marchitos revivieran y florecieran. Melkor había creado un paisaje hermoso en donde su madre descansaría eternamente. Una vez hecho esto, Melkor y Sgarok hicieron cascos a la obra, entre los dos se pusieron a cazar al mayor número de splinters que pudieron, haciendo que estos cedieran terreno y se escondieran en las profundidades del planeta, una vez que los splinters abandonaron la superficie, Sgarok y Melkor combinados sus poderes reforestaron todo el planeta, les tomó semanas, pero finalmente lo lograron, una vez que terminaron, estaban tan cansados que apenas tenían fuerzas para regresar al planeta de los astrales, por lo que al regresar se quedaron dos semanas solo para descansar, estaban exhaustos casi muertos, luego de esos dos semanas, Melkor y Sgarok volvieron, para hacer una última cosa, aunque, de hecho solo tenía que ser Sgarok el que regresara, Melkor decidió acompañarlo porque él dijo que tenía algo que hacer en Equestria.
Sgarrok regresó para crear una nueva luna y corregir algunos daños menores en el planeta, mientras que Melkor se fue al bosque a terminar un proyecto que había empezado hacía tiempo, desde el primer día que iniciaron la reconstrucción. Mientras Melkor hacía esto, Sgarrok retornó al Imperio de Cristal y empezó a darle un poco de mantenimiento y volvió a purificar el corazón de Cristal, y al igual que Melkor, él también tenía su propio proyecto de construcción. Ya todo estaba listo. Y una vez que Melkor terminó su proyecto de construcción, regresaron a el planeta de los astrales, donde luego de otras 2 semanas de descanso, Sgarrok pidió que todos recogieran sus cosas, que volverían a casa. Todos los ponis, lobos y dragones retornaron a Equestria, un sentimiento tanto de nostalgia como de confusión pasaba por sus mentes, por un lado ya no reconocían sus tierras y por el otro, se sentía algo familiar. Sgarrok y Melkor lograron devolverle la belleza al planeta. La única ciudad que quedó intacta tras la destrucción y reconstrucción, fue el Imperio de Cristal, y en él no podrán vivir todos los ponis, por eso construí otro castillo a 31 kilómetros de aquí, dice Sgarrok. ¿Otro castillo y otros ponis y? Se preguntaban todos. Sgarrok hace brillar su cuerno, todos miran al frente donde había un campo abierto, el cual empieza a ser cubierto por un brillo plateado. Un brillo ilumina todo y cuando todo se aclara, lo que ven los dejan atónitos, sorprendidos y aliviados. Eran la gran mayoría de los pobladores de Equestria, todos los ponis, ánimas y demás criaturas que desaparecieron hacía casi 2 años, todos estaban sanos y salvos. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? ¿Estamos muertos? Se empieza a escuchar entre la multitud de ponis. Al igual que los rescate a ustedes, también los rescate a ellos, a todos los que pude, y los deje en un estado de suspensión, no saben nada de lo que ha pasado este par de años, solo los desperté a ustedes porque necesitaba de su ayuda para derrotarla, y ahora que este planeta está sano y salvo, es su deber guiar a estos ponis. Este castillo, el castillo del Imperio de Cristal, ya tiene gobernante, la familia real conformada por Kadance, Shinning y su hija, supongo que Twilight se querrá quedar con ellos, así que... Princesa Eowyn, Princesa Tauriel, yo creo que ustedes dos, son las más aptas para el cargo que tenían Celestia y Luna, y por eso, dice Sgarrok y abre un portal frente a ella mostrándoles el castillo que construyó Sgarrok. Ambas yeguas quedan atónitas, ante tal castillo dedicado a ellas. Este será su reino de ahora en adelante, las nuevas princesas del Sol y la Luna, dice Sgarrok. Gracias, dice Eowyn y abraza a Sgarrok y lo besa. De nada, dice Sgarrok y se sonroja. Les esperan tiempos difíciles, no será sencillo empezar de nuevo, Melkor y yo ya elegimos los terrenos donde pueden habitar los lobos blancos y los dragones de hielo, pero en cuanto a las demás culturas, por el momento les tendrán que dar asilo en sus castillos hasta que todo se restablezca, dice Sgarrok, todos se quedan mirando a los habitantes de Equestria. No sé si pueda, dice Eowyn. Claro que puedes, ya lo has demostrado, solo que no te has dado cuenta, dice Sgarrok. Tengo que irme, mi labor termino, y descuide un poco los demás universos por enfocarme en este jeje, tengo mucho trabajo con los demás sectores, dice Sgarrok. Espera, ¿te irás así solamente? Dice Eowyn. Tengo que irme, de hecho, nunca antes había puesto tanto empeño y atención en un universo, tengo una responsabilidad con los demás, dice Sgarrok. Lo entiendo, dice Eowyn un poco triste. Tranquila, verás que todo saldrá bien, dice Sgarrok. Te extrañaremos, dice Eowyn. Bueno, te daré algo, dice Sgarrok y hace aparecer un collar de plata con una gema azul, toma este obsequio de mi parte, dice Sgarrok poniéndole el collar. Vendrás a visitarnos, dice Eowyn. Siempre que pueda, te lo prometo, dice Sgarrok y desaparece en un brillo plateado. Eowyn con ayuda de Twilight y la aún confundida Kadance, se organizaron para dar asilo a los habitantes de Equestria en sus respectivos castillos. Los lobos y dragones abandonaron las tierras de los ponis y se dirigieron a los terrenos que Sgarrok les había marcado en el mapa donde se establecerían y prosperarían. Eowyn ya estaba por darles una habitación a Melkor y Flutersi, pero Melkor se negó, porque le tenía una sorpresa preparada a Flutersi. Este primer día la princesa solo se enfocarían en informar a los ponis sobre que el mal fue derrotado, y que ahora, todos podrían prosperar, perdieron sus ciudades, pero pronto empezarán con la construcción de nuevas ciudades.
Melkor se llevó a Flutersi y su hijo a una zona llena de árboles y jardines coloridos, y cerca de un lago se encontraba una casa de madera hecha por Melkor. Sé que en este bosque pronto se establecerán los animales de Equestria, donde tú y yo podremos vivir con nuestro hijo, dice Melkor. Melkor, es precioso, pero, dice Flutersi. ¿Qué pasa? Dice Melkor. No me sentiría bien viviendo aquí mientras los demás no tienen casa, dice Flutersi. No te preocupes, mañana me ofreceré a ayudar a los demás a construir los pueblos, dice Melkor y se divide en 11 ponis. Después de todo somos un equipo de 11 ponis, dicen los Melkor al unísono. Flutersi ríe ante esa escena. Por favor, cariño, me esforcé mucho preparando este rincón del mundo para nosotros, dice Melkor y toma a su hijo y lo abraza, el bebé ríe. Está bien, solo si como dices ayudas a los demás con la construcción de sus casas, dice Flutersi. No te preocupes, cariño, verás que si yo les ayudo pronto terminaremos, dice Melkor y besa a Flutersi. Los primeros meses fueron difíciles para todos, pero pronto todos colaboraron en la construcción, se formaron nuevos pueblos y ciudades, era un nuevo planeta para todos, un nuevo comienzo.